今天进攻的前面的延误，造成失误的四次，而造成不顺畅的其实要更多。El jugador clave de este primer cuarto, Dominic Jones de Jilin. Vemos las acciones positivas para su equipo, lanzamientos exteriores y las penetraciones de este jugador americano. Una última canasta que ha conseguido en el primer cuarto. 10 puntos, 4 de 9 en tiros de campo, 6 rebotes y 2 asistencias para el escolta americano. Buen inicio de partido también para Askia Booker, con esos 6 puntos. Ahí tenemos en cancha a Kenny Boynton por parte de Shenzhen. Se reanuda el partido. Ahí está jugando Dominic Jones. El triple que no entra, rebote ya para el número 35, Dean Haoran. Otra vez Dominic Jones, penetración, deja la bandeja con la mano izquierda, el balón que no entra, rebote para Dean Haoran, que acaba de anotar su primera canasta. Y ahora esa transición rápida, muy buena la acción de He Xinin, que ha recibido la falta personal de Dominic Jones y tendrá dos tiros libres. Vamos a ver la repetición de la jugada, una falta que podría haberse pitado como antideportiva. El primer tiro libre ya está dentro. Ahí vemos la repetición de la acción y la verdad es que la falta era bastante peligrosa. Ahí se podría haber producido una mala caída y hay que tener cuidado con ese tipo de faltas. Hay que defender fuerte, pero sin hacer daño al rival. Ahora el triple del conjunto de Jilin y se ponen dos arriba. 3 de 11 para el conjunto de Jilin en triples. Esa penetración de He Xinin, el balón que no entró. Ahora está jugando la Jian Yuxin. Vamos a ver, el balón tampoco entra. Buen rebote en ataque para Liu Tianji, pero finalmente perdió ese balón. Ahí vemos la repetición del triple fantástico de Shen Xijie, que acaba de entrar en la cancha y se ha estrenado con un triple. Ahora balón para Askia Booker. Lanzamiento de dos, canasta. Muy buena la canasta de ese dorsal número 12 de Shenzhen. Guquan. Dominic Jones penetra, le deja el balón. ¡Ay, qué fallo! El fallo de Dean Haoran. Y ahora vamos a ver lo que le han pitado a He Xinin. Pues le han pitado pasos o lo que antes se conocía como dobles. Ha botado el balón por encima del cuello. Un escolta al que le gusta correr y que saca muy bien los contragolpes. Ahora vemos que entra el dorsal número 35, Julian, por parte de Shenzhen. Dominic Jones con el balón y vamos a ver, le van a pitar. Se queja de la señalización. Sí.
jugará Sanjen. Ahí está Askia Booker. El balón para Luigi Wen. Continúa Luigi Wen. Ahí a punto de perder. Y finalmente, buena defensa de Yilin en esta ocasión. Dominic Jones, que estaba cubriendo muy bien la línea de pase. Y en ese tipo de ocasiones hay que buscar una alternativa. Ahora en esta ocasión muy buena la asistencia de Yang Weise y la canasta de Dean Haoran. Muy buena la recuperación ahora de Haoran, pero ha perdido el balón. Y He Xinin se ha quedado solo debajo de la canasta. Dos puntos más para Shenzhen. El partido está igualado cuando quedan 9 minutos del segundo cuarto. Balón para Yang Weise. Yang Weise estaba recibiendo el bloqueo del número 36, Dai Huaibo. Y ahora muy buena la penetración de Kui Jinmin. 33 a 31. El balón de Askia Booker, balón interior. Vamos a ver, falta personal. Muy buena la jugada ahora de He Xinin. Jugador que nos está demostrando que bota muy bien el balón, sale bien al contragolpe, lanza bien desde fuera, también le gusta postear. Jugador muy interesante. Y ahora el triple para Shenzhen. El triple de Julian. Y la verdad es que estamos viendo un partido muy interesante entre dos equipos que están posicionándose para de cara a los playoffs. Tenemos a Yilin que ya está clasificado y Shenzhen que está peleando por los últimos puestos. Recordemos que los 12 primeros clasificados de la liga regular juegan los playoffs. Los equipos que queden en las posiciones del 1 al 4 acceden directamente a los cuartos de final. Y los equipos que queden entre los puestos 5 y 12 tienen que jugar la ronda de octavos de final. Bien, pues se va a reanudar el partido. Aquí en la ciudad de Zhuji, que es considerada pues casi como la capital baloncestística de China, ¿no? Tiene como unas 2.000 canchas repartidas por toda la ciudad. Y el baloncesto es un deporte muy, muy popular en esta ciudad, que ha sido elegida por la CBA para albergar todos los encuentros de la fase regular y de los playoffs. El All-Star, que se va a celebrar a finales del mes de marzo, en cambio, va a ser albergado por la ciudad de Qingdao. 35-34 cuando quedan 7:50 de este segundo cuarto. Vamos a ver ahí qué bueno ese balón de Dominic Jones. Y el tapón de Julian. Ahí vamos a ver la repetición y cómo
Julian impide ese lanzamiento de Dominic Jones. Muy buena la defensa. De este jugador de 2'05 y 34 años. Tiros libres para Luigi Wen. El primero que no entra. Segundo tiro libre para Luigi Wen. El segundo sí que entra. Y se va a incorporar a la cancha el jugador con el dorsal número 13 de Jilin. Vuelve Yan Yuxin a cancha. Ahí está precisamente Yan Yuxin para Dominic Jones. Triple. El triple de Dominic Jones, que pone el 38-35 para Jilin. Tres arriba el conjunto que viste hoy de amarillo. Balón para Askia Booker. Askia Booker. Vamos a ver. Balón interior. Está Booker. El lanzamiento de tres de He Xinin. El balón que no. De He Xinin. El balón que no entró. Ahora trata de salir rápido a la contra Dominic Jones. Dominic Jones con ganas de jugársela ahí desde 4 metros. El balón que se queda corto. Rebote ya para el número 12. Y canasta fantástica ahora de Askia Booker. Que lleva ya 9 puntos y 3 de 4 en triples. 8 asistencias. Hay el 2 contra 1 que le estaban haciendo a Dominic Jones. Vamos a ver, balón ahora mismo para el número 5, para Kui Jinmin. Vamos a ver la repetición del último triple de Dominic Jones. Ahí estamos con Askia Booker. Ahí está jugando la Tian Chenxian. Askia Booker de nuevo con el triple, el rebote, el balón que se quedó corto, rebote para Dominic Jones. Sale a la contra del conjunto de Jilin. Ahí está. Vamos a ver ese balón interior. Fantástica la canasta para Dean Haoran. 40-38, 5-40 del segundo cuarto, triple dentro, triple para Shenzhen. Ahí estamos con ese dorsal número 12 que acaba de conseguir el triple, Wukuan, para poner el 40-41 en el marcador. Ahí estamos con Dominic Jones, el balón a tabla, canasta de Dominic Jones. Muy buena la canasta de el jugador norteamericano. Balón para Askia Booker. Ahí está Booker. Penetra Booker. Canasta de Booker. Ahora se pone Shenzhen por delante en el marcador. Balón para Dominic Jones. Sí, la falta. La falta de Bao Haitian. De Bai Haitian. Está pidiendo explicaciones al árbitro. Bueno, la verdad es que en esa penetración Dominic Jones estaba utilizando el codo. Así que de ahí venía la protesta del jugador de Shenzhen.
示意没有问题。内线呢也发生轮换了，刚才呢是换上了李安。Ahí estábamos con Jiang Yuxin, el balón ahora mismo del el balón que no entró. Rebote para Askia Booker. Askia Booker, buena canasta ahora de Askia Booker. Buena penetración del jugador norteamericano, ex de la Liga Endesa. Ahí está jugando Dominic Jones, el lanzamiento de tres, el balón que no entró. Intenta salir a la contra rápida Shenzhen. Canasta. Muy buena la canasta en esa transición rápida de Bai Hautian. Y otra asistencia más para Booker. Estamos viendo precisamente la última canasta. Y el tiempo muerto que tiene que pedir Yilin para frenar esas últimas acciones del conjunto de Shenzhen. Bien, pues se va a reanudar el partido. Ahí vemos a Askia Booker, 13 puntos, 2 de 7 en tiros de 2, 3 de 4 en tiros de 3 y 10 asistencias en lo que va de partido. Números absolutamente espectaculares para el líder de Shenzhen Aviators. Ahí está jugando el número 5, Cui Jinmin. Y vamos a ver. Ahí vemos la conversación entre Dominic Jones, Jiang Yuxin y el árbitro. La falta del número 10. La falta del número 10, Bai Hautian. Ahí vemos 5 puntos y 3 faltas. Ha salido con la misión de defender a Dominic Jones. Ahora muy buena la canasta. Muy buena la canasta de Yan Weise. Askia Booker. El lanzamiento de tres lejano dentro. Triple de Askia Booker. Pone una diferencia de 6 puntos, 44 a 50 en este segundo cuarto, cuando quedan 3:25 para llegar al descanso. Máxima diferencia en el marcador. El triple ahora que no entró. Rebote. Vamos a ver si pueden salir a la contra. Ahí estamos con He Xinying, que entra canasta, el balón. Vamos a ver, le han pitado la falta al número 6, a Chai Chanyi. Vamos a ver. Bueno, ahí vemos el último triple de Askia Booker, que está completando una gran primera parte. El primer tiro libre de He Xinying no entró. Y vamos a ver si convierte el segundo tiro libre y pone 7 puntos de distancia. Ahí está, 7 puntos de ventaja para Shenzhen. Y balón para Dominic Jones. Ahí está, intentaba ir a bloquearle Lian. El balón dentro.
convirtió la bombita. Dos más para Yilin, dos más para Dominic Jones. Ahí estamos, balón para Askia Booker, que decide penetrar, se da la vuelta, pivota, entra y falta. Falta sobre Askia Booker. Ahí vemos esa bombita de Dominic Jones. ...16 puntos, 10 asistencias para Askia Booker en los en el rótulo que aparece sobreimpresionado, nos ofrece la televisión china. Booker anota el segundo tiro libre y entrará en cancha Lu Yiwen. Se retira el dorsal número 10, Bao Haitian, que está recibiendo instrucciones por parte del cuerpo técnico. Ahí está jugando el dorsal número 5, Cui Jinmin. Cui Jinmin que penetra, deja esa bandeja con la izquierda. Canasta. Muy buena la canasta ahora de Cui Jinmin. Ahí está Booker otra vez. Falta sobre Booker. La falta de Dominic Jones. Tercera. A diferencia del baloncesto FIBA, se necesitan 6 faltas. Un jugador tiene que cometer 6 faltas para ser expulsado del partido. ...48-54... segundo tiro libre para Askia Booker, 2-15 para que termine el partido, para que termine el partido en su segunda parte, en su segundo cuarto, y 20 puntos y 10 asistencias ya para Booker. Balón para el conjunto de Yilin. Ahí ha salido a recibir Jian Weise. Ahí está Dominic Jones. Dominic Jones con ganas de jugársela. Penetra. Deja la bandeja. Y falta. Falta sobre Dominic Jones. Primer tiro libre dentro. Y vamos ya con el segundo tiro libre para Dominic Jones. Anotó los dos, 50-55, 5 arriba Shenzhen. Askia Booker. Jilin que está en zona 1-3-1. Vamos a ver, rebote. Ahí está jugándola ya el conjunto de Jilin. Ese balón se quedó corto. Y Lu Yiwen, que venía de fuera, estaba pisando la línea. Por lo tanto, sacará Jilin de fondo. ...1:32 para que termine el segundo cuarto. Hay cambios. Ha entrado el dorsal número 6, Lin Jiyang. Y se ha retirado Lu Yiwen, el dorsal número 9 de Shenzhen. Ahí estamos con el triple de Askia Booker. El rebote largo, coge su propio rebote. Vamos a ver. Ahí estamos con Askia Booker, balón de 5 metros, canasta de Askia Booker.
50-57, 7 arriba Shenzhen. 1-0-3 para que termine este segundo cuarto. Ahí vemos a Dominic Jones con ganas de jugársela. Falta personal. Una más sobre Dominic Jones. Se la van a pitar a Jian Yuxin. Perdona, He Xinin. La falta se la van a pitar a He Xinin. El primer tiro libre de Jones ya está dentro. Segundo tiro libre para Dominic Jones. Que con este tiro libre alcanza los 23 puntos. Booker. Ahí está circulando el balón por fuera. Vamos a ver, lo va a intentar. Lo intentaba ahí Wu Quan. Y al final, campo atrás. Campo atrás. Sacará Yilin. Ahí estamos con Jones. Jones, reverso de Jones. Deja el balón a una mano. Desde la bombilla y canasta de Dominic Jones. 25 puntos para Dominic Jones. 20 segundos. Vamos a ver. Intentarán jugar una última posesión. Booker. Ahí está Lin Jiyan. Haya salido a recibir Gu Quan. A punto de perder. Vamos a ver, el balón está dividido. Y se termina la primera parte. Final de la primera parte. Aquí en el pabellón Hailian. Vemos la repetición de algunas de las mejores acciones de esta primera parte. En la que Dominic Jones por parte de Yilin y Askia Booker por parte de Shenzhen han realizado una gran actuación. ...54-57... 3 arriba el equipo de Shenzhen. Volvemos al inicio de la segunda parte. Hasta ahora.